sabrán, Chili Room lanzó dos nuevos videos en los que se muestran las nuevas skins. Y miren, lo estarán viendo en cámara lenta para que lleguen a ver a detalle. Como veremos, ahí está el nuevo efecto de las armas de cada una de las skins. Ese es el pícaro, el anterior fue el berserker. Este sigue siendo el pícaro pero con su tercera habilidad, y como vemos no tiene rostro cuando gira. Esa bolita que está arriba de sus cabezas blanca, pues es como el círculo ese que aparece cuando se recarga tu habilidad. Ahí vemos que ese es el paladín con su tercera habilidad. Esa es la taoísta con su tercera habilidad también. Y como vimos, si se cae un monstruo en ese lado oscuro, en realidad es como si se cayera al vacío. Ahí vemos el nuevo efecto de la nigromante, ya que esto también tiene su nueva skin. Y pues aquí vemos el nuevo jefe y vemos un nuevo efecto de skin también, que es de parte del vampiro. Aquí está el hombre lobo. Y aquí está otra vez el vampiro, y como vemos, miren su arma y el efecto. Ese es el nuevo jefe y ese es el paladín con su primera habilidad. Y su arma es muy buena. Y como vemos, ahí está. Esos puños que están ahí son su arma. Ese es el mago que se va a desbloquear con esa skin, con un nuevo... pues con algo que se llama... digo, con un nuevo reto. Que en realidad no es un reto, se llama un logro. Este es el primer video que se había dado a conocer. Y como vemos, pues aquí se supone que está hablando la persona y en otro idioma. Pero lo que nos interesa es lo siguiente. Nueva skin de la taoísta. Y pues miren lo que hace. Esos son sus efectos de la primera arma, digo habilidad. Y miren, su arma es muy rara, ¿no? Y como vemos, arreglaron un error. Pues cuando te comías una pastilla o una carne, o simplemente tirabas algo al bote de basura, una arma, la otra se quedaba flotando. Pero eso solo, básicamente solo en el lobby. Y también se podía hacer en la partida, pero creo que ese problema está arreglado con eso que nos dieron a conocer de la pastilla. Como vemos, ese es el segundo efecto de la segunda habilidad, que es muy bueno. Me encanta, esperemos que no sea de paga, porque pues me confirmaron que las skins que serán de paga pues costarán lo mismo, o sea, 60 pesos. Y pues eso no nos conviene a nosotros, 60 pesos o casi 3 dólares. Esta skin es de el oficial. Y miren, ese es su efecto cuando pues con su segunda habilidad. Y pues miren el efecto de esa arma. Esa arma es increíble, me encanta ese efecto de su primera habilidad. Como vemos, la tercera habilidad aparecen esas cosas que están tocando un tambor básicamente. No sé si tenga que ver con algo de China, pero pues es muy curioso y muy pues algo gracioso, ¿no? Algo que nos interesa también es su arma, porque se ven mucho como las armas que salieron durante tiempo limitado en el anterior Año Nuevo Chino. Como vemos, tiene el zorro polar XXL. Esta sombrilla es su arma y se ve muy buena, ¿no? Como que combina mucho con su skin. Y básicamente todas las skins tienen efecto de arma. Y se han confirmado que los 17 personajes tendrán skins para este año. Para este, pues, el Año Nuevo Chino, pues. Y como sabemos, se confirmó que saldrá el 27 de enero. Me gusta ese efecto de la tercera habilidad. Y como vemos, cuando Jin se controla...